Después de trabajar por los últimos 4 años con los operadores de MIPYMES en Paraguay, he aprendido que la mayoría inician su negocio por la necesidad de hacer algo y subsistir. Por esta razón, no siempre tienen la capacidad o los principios de administración, contabilidad o finanzas. Operan el negocio en base a la experiencia y muchas ocasiones no pueden crecer. No porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. El problema en Paraguay con obtener capital es que el mercado tiene tasas muy elevadas. Esto significa que el operador de la microempresa o el operador MIPYME termina muchas veces en realidad trabajando simplemente para pagar el crédito y no para generarle un bien a su negocio. Si es que con tasas elevadas y mucha desconfianza en el mercado a veces, suele ser muy complicado para el operador del MIPYME encontrar capital que realmente le ayude a crecer su negocio.